¿A que no sabes exactamente cuánto tiempo hace que estuvimos en Tequila? Déjame pensar. Mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Mucho, mucho. Hola, somos Hola Local. Son las 5:30 en Manchester, Reino Unido. Y ya tocaba. Menudo youtuber de pacotilla. Hey, no hemos aprendido la lección. Pero bueno, finalmente nos hemos puesto y nos hemos dado cuenta, me he dado cuenta al montar el vídeo, de que no tenemos tantos vídeos como yo pensaba de Puerto Vallarta, de Tequila y de Guadalajara. Tenemos muy poco. Y se ve que ya se nota que ya al final estás cansado de tanto grabar y que estábamos esas últimas semanas en México, estábamos ya con la idea de descansar y la mente puesta en la vuelta a Europa, y Inglaterra y España. Yo sí lo he notado mucho, ya no incluso solo en los vídeos, sino en la cantidad de fotos. La cantidad de fotos que tengo de México al final, tengo a lo mejor 30 o 40 fotos de cada sitio, muchas repetidas, y ya. Y no tengo más. Y me da mucha pena. En comparación con otros sitios, ¿no? Me da mucha pena. Bueno, y cuéntame, ¿qué recuerdas de Puerto Vallarta? De Puerto Vallarta recuerdo a Ruth y su familia, Andro. Hola. Que son anfitriones en Puerto Vallarta, junto con su perro y su gato, que nos encantó. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el perro? Kraken. Sí. Mini punto para mí. Y nos enseñaron, nos llevaron a comer a sitios, cosas muy ricas, y fue muy familiar, ¿no? Sí, yo lo recuerdo como muy divertido compartir con ellos. Me gustó mucho. Y de Puerto Vallarta fuimos a Tequila. Y también porque recomendación de Ruby. Totalmente, eso fue un sitio que además ni siquiera sabíamos que existía. Cuando nos dijeron, ¿por qué no van a Tequila? Pensábamos que nos estaban tomando el pelo, en plan de, bueno, sabemos de la bebida, es Tequila. Es estereotípico que haya un pueblo que se llama Tequila en México, vamos. Y nos encantó, la verdad. Íbamos de camino a Guadalajara y fue la parada perfecta, porque además teníamos, creo que habíamos, no sé si habíamos hecho mal un par de días, no días, calculado el tiempo que íbamos a estar en un lado o en otro, y como que nos sobraba el tiempo, del que pensábamos, antes de ir a Ciudad de México otra vez. Y fue perfecto, estuvimos tres días en Tequila. Sí, más o menos. Y nos encantó. Un pueblo mágico también. Sí. Y eso, muy bien cuidado. Se ve que es el centro neurálgico de despedidas de soltero y soltera, porque fuimos el fin de semana, ¿verdad? Y había pues autobuses de tour para la ruta del Tequila, con pues eso, mucha gente joven. Hubo una boda también cuando había fuimos una boda, allí. Sí. Y nada, muy bonitos los campos de agave y todo eso. ¿Y cómo te pusiste a Tequila, no? Y nos han dicho que los fines de semana viene muchísima gente de Guadalajara, hay mucho turismo nacional y demás. Pues que aquí, mira, aquí es donde estamos comiendo.
viene siendo más o menos la misma versión del mercado de que llevamos comiendo desde Bolivia, pero muy a la mexicana, entonces vamos a comer tacos y quesadillas. No te puedes hacer una idea de lo que echo de menos los tacos. O sea, llevo como desde que empecé a editar el vídeo, una semana o así, con un antojo de tacos terrible. No puedes hacerte una idea. Pero mal. Duda de si los ríos que pasan por la ciudad de Tequila o el pueblo de Tequila están hechos de tequila y alcohol. No, lo hemos podido comprobar y cualquiera que os diga lo contrario os está contando mitos y leyendas. Estos son los campos de agave azul. No sabemos si es agave o agave, creemos que es agave, pero bueno. Y es de los que se sale, saca el extracto para hacer el tequila. Sale de la parte de abajo, sale como una piña. Gigante. Enorme, grande. Tardan como 7-8 años en crecer. Y de ahí eso lo cortan, lo destilan 3 o 4 veces, 2 mínimo. Y de ahí sacan, hacen el tequila. Mira. Y solo sale del agave azul. De, no, hay otros tipos de agave, no. Hacen diferentes bebidas, pero el tequila solo sale de este. Ajá. Después de tequila, fuimos allá a Guadalajara, que era el principio donde era el sitio donde teníamos pensado ir directamente después de Puerto Vallarta. Y la verdad que allí tuvimos una experiencia muy interesante, aunque nos dio mucha pena. Allí nos alojó también con Couchsurfing, nos alojó una chica, se llama Alma, a la que mandamos un beso muy grande desde aquí. Pero coincidió también un momento raro para ella, en su familia, para nosotros, y estábamos para allí y para acá, y al final apenas pudimos compartir mucho tiempo con ella. Pero sí, la verdad que muy, muy, muy bien, nos hizo una estancia súper agradable. Nos quedamos con las ganas de entablar más amistad con ella y quizá volver, quién sabe. Quedaros por aquí igual. Sí, ¿sabes qué pasó también? Que recuerdo que nos sorprendió mucho. Empezamos ya la visita a Guadalajara hoy con sorpresas, porque nos habían dicho para qué vienen a Guadalajara, no tiene nada, no, nada. Y el centro es muy bonito, lo tienen muy cuidado, muchos monumentos, mucho tal, y estamos viendo ahí al fondo un par de iglesias. Nos hemos hartado a ver iglesias, pero parece muy bonito. Como yo creo que nuestras expectativas eran tan bajas, que cuando llegamos a Guadalajara nos sorprendió mucho, porque además estaba la Feria del Libro, me acuerdo, y había mucho movimiento, había muchas actividades. Es la segunda ciudad más habitada del país de México, así que es bien grandota. No sé cuántos millones de habitantes tiene. Muchos. Y no sé, ¿quieres decir algo más? Pues eso, esta era uno de los últimos tramos de nuestro paso por México, pero todavía nos queda por enseñaros lo que hicimos en Ciudad de México, aunque no sé si tenemos mucho. Y uno de mis momentos favoritos, que fue ya al final, estar en San Miguel de Allende haciendo house sitting, cuidando de una casa y de dos gatos. Y me encantó nuestro sitio, así que esperamos, no prometemos cuándo, poder enseñaros ese vídeo pronto. Bueno, hasta la próxima. El gusano expulsa esporas. ¿Qué hace que se te ampute la mano? Igual no se llama esporas, pero vale, sí. Vale. Relájate un poco. Está grabado, aquí está muy sensible. Está muy grabado. Y que me amenaza físicamente.
Grabado. Grabado está que eres un pesado. Te ríes de mí. Y yo tengo que soportar tus gracias, pero luego cuando yo me río de ti, no. Es que te metes conmigo.